Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores y lectores de quienyque.com, de quienyque.tv. Obviamente, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas y Jugadas. Esta vez vamos a hablar de la Selección Colombia y la Selección Argentina, ese enfrentamiento que nos tuvo con la mano en el corazón. Un empate bastante atractivo, puede ser. Creo que un primer tiempo muy para Argentina y un segundo tiempo para la Selección Colombia. Pero bueno, vamos a analizar, vamos a hablar del juego, de todo lo que dejó esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Hola, Maf, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gerito, y un saludo también a todos los seguidores que nos ven en nuestro canal de YouTube y también que nos leen en nuestro portal. Bueno, fue un partido que para muchos fue de ilusión de buscar ganar en Barranquilla contra la selección argentina, que hace 28 años no pasa esto, pero otros un poco más realistas, pues pidiendo que jugara bien y que no se perdiera mayor cantidad de puntos. Se logró, pero pues también quedan varias cosas por trabajar, pero pues con un buen resultado para Colombia en la tabla de posiciones de las eliminatorias. Andrés Romero, 4 puntos de 6 posibles. ¿Cómo lo ve? Germán Manfred, un saludo para ustedes, para todos nuestros seguidores de quienyque.com y quienyque.tv. Bueno, como cerramos el video anterior, firmamos el empate, ahora con el resultado muchísimo más. 4 puntos de 6 posibles, creo que fue una doble jornada que jugó muy a favor de Colombia, si teníamos en cuenta de la goleada que veníamos de sufrir ante Ecuador. Todos los resultados se dieron, absolutamente todos, o sea, creo que no falló ni uno. Nadie se esperaba ese empate entre Uruguay y Venezuela. Nadie se esperaba ese empate de Chile ante Bolivia. Y bueno, pues el descalabro de Ecuador, que si bien muchos en la fecha pasada le estaban quitando méritos a lo que hizo el equipo peruano, miren cómo complicó a Ecuador en la altura. Entonces, una doble jornada de eliminatoria que desde los resultados se dio muy bien para Colombia. Y bueno, ya analizaremos los otros detalles. Sí, André, bueno, vamos a repasar rápidamente lo que dejó esta octava fecha de las eliminatorias sudamericanas, empezando por Ecuador-Perú. Este encuentro concluyó 2-1 a favor de los Incas. Venezuela y Uruguay empataron a 0 goles. Colombia y Argentina 2-2. Paraguay cayó en casa 2-0 ante Brasil. Y Chile igualó en casa 1-1 ante Bolivia. Como decía André, resultados que le favorecieron bastante a la selección Colombia, porque más allá de hacer 4 puntos de 6 posibles, hubo resultados que le ayudaron y que hoy ubican a Colombia como la quinta mejor de la eliminatoria sudamericana. Es decir, está en puesto de repechaje en caso de que las eliminatorias se acabaran en este momento. Recordemos la clasificación, la tabla de posiciones de las eliminatorias. En este momento están así: Brasil con 18 puntos, Argentina con 12 unidades, segundo. Tercero, Ecuador con 9 puntos, y cuarto y quinto, Uruguay y Colombia con 8 unidades cada uno. Bueno, muchachos, vamos a hablar del planteamiento de Reinaldo Rueda para enfrentar a esta selección argentina. La verdad, me llamó mucho la atención que incluyera tres volantes recuperadores, quizás dos de ellos más mixtos, o uno puede ser más mixto que los otros dos. Y me llamó la atención que sacara a Luis Fernando Muriel, uno de los mejores jugadores nacionales en el exterior. Yo creo que debemos tener en la nómina titular a los que mejor actúan en sus respectivos clubes. Y bueno, esta vez no sé por qué el profe dejó a Luis Fernando Muriel en el banco de suplentes. No sé si es que el tema de Messi lo motivó a incluir tres volantes recuperadores, pero bueno, quiero escucharlos. Mafe, ¿tú cómo lees este planteamiento de Rueda en el inicio del compromiso ante Argentina? Bueno, como tú lo dijiste, yo con lista en mano revisé esa titular de Colombia ante Perú y de Colombia ante Argentina. Entonces, pues mantuvo la línea de atrás con Ospina, Mina, Cecillo, Sánchez y Ospina. También mantuvo a Uribe, Cuellar, ahí también mantuvo a Cuadrado, Zapata, pero la variante fue Muriel. Y siento que fue precisamente ese miedo cómo tapar a Messi, a no dejar que Messi tuviera el balón, pero se nos olvidó, como por ejemplo, el juego aéreo del Piti Romero, que fue pues, muy importante y que le dio como esa confianza para ese gol pues, antes de los 10 minutos del primer tiempo. Y la pelota quieta,
Colombia se vio desconcentrada y se vio doblegada por ese juego argentino que se impuso desde el primer momento, que no vino a esperar, sino que una vez propuso. Y siento que eso ahí fue ese error de, por ejemplo, no tener a un Barrios que te puede, por ejemplo, ordenar y también atacar. Pero pues ya Rueda, siento que lo supo corregir de una manera un poco más rápida, no esperar, por ejemplo, a que se acabara el primer tiempo, sino que de una vez empezó a metió a Muguesa, fue a Lerma, y bueno, ahí ya empezó con un ritmo diferente del partido, que pues tuvo como ese objetivo de pues no dejar ir los 3 puntos, pero al menos tener el empate. Sí, Maf, hay algo importante que tú dices y es que yo no entiendo cómo la selección Colombia es tan, qué palabra usar, tan mala en defensa, sabiendo que es la mejor, es la selección con más goles de cabeza. Ellos lideran la tabla con 4 goles. Argentina ha hecho 2 goles de cabeza en estas eliminatorias. O sea, no entiendo cómo la selección Colombia es tan potente en el ataque al momento de ejecutar una anotación con la cabeza, pero en defensa. No saben cómo organizarse o no saben cómo marcar ni en zona ni individualmente. O sea, es un completo desorden. André, ¿qué lectura le da a este planteamiento de Reinaldo Rueda? ¿Qué cree que quiso hacer el profe con la incorporación de Jefferson Lerma y sacando a Luis Fernando Muriel? Bueno, Germán, la famosa línea de tres volantes de marca, la famosa línea de tres volantes que se viene implementando y que tantos recuerdos nos trae contra Inglaterra en el Mundial de Rusia, que la implementó José Pekerman, en algunos partidos posteriormente la implementó Carlos Queiroz, y ayer Reinaldo Rueda en un ataque de genio, creo yo, o de traicionando sus principios, porque personalmente pocas veces había visto a Reinaldo Rueda implementar una línea de tres volantes, ni en sus mejores épocas en Nacional, ni con el Flamengo finalista de Copa Sudamericana, en su último ciclo en Chile tampoco. Entonces, la verdad sí fue un planteamiento raro, un planteamiento extraño, que creo que él traicionó los mismos principios que él, con los que él suele ir, porque si él no tiene la posibilidad de ir con un enganche, va con doble línea de cuatro, muy ofensiva, no es una línea de cuatro que se encierra atrás. Entonces sí fue un planteamiento bastante extraño, tan extraño que el primer cambio lo hizo a los 30 minutos. Tan extraño que él se gastó ya 4 modificaciones al inicio del segundo tiempo. Entonces, pues bueno, lo primero fue que Reinaldo Rueda se traicionó sus principios. Lo segundo es que Jefferson Lerma no le respondió a la confianza, porque una cosa también es de intérpretes. Esta línea de tres volantes, quizás con Wilmar Barrios hubiese sido diferente, pero creo que Jefferson Lerma no ha dado el nivel aún como que demuestre que merece estar en la selección Colombia. No se trata ni siquiera de un tema de ligas, que porque juega en la segunda división de Inglaterra, no, porque pues está el ejemplo de Cuellar, que jugando en la Liga Árabe creo que respondió y ha hecho mucho más de lo que ha hecho Jefferson Lerma en los diferentes partidos que ha estado. Y pues nada, creo que para Rueda es un gran aprendizaje, creo que también es un tema de mentalidad importante, porque no podemos salir cada que se mencione Argentina, bueno, una selección potente, salir a escondernos o intentar traicionar el estilo colombiano. Y bueno, el tema de la pelota parada es preocupante, como lo dice Germán. Ayer haciendo como un balance del tema de tallas, el hombre más alto de Argentina con los que arrancó el partido medía 1,85. Era el hombre más alto, el que le seguía medía 1,83. Jerry Mina supera el 1,95, si no estoy mal, Davinson el 1,87. Bueno, tenemos una selección bastante alta en defensa, pero pues es un tema de mentalidad, sin duda alguna. Chicos, digamos, yo la lectura que le doy al ingreso de Jefferson Lerma, que obviamente pues puedo fallar, yo creo que cada quien ve diferente el fútbol. Yo creo que él quiso tener una mejor o una mayor posesión de balón con la incorporación de esos tres volantes, pero quizás el profe no contó que Argentina en el medio campo iba a tener a Lo Celso, a De Paul y a Paredes. Entre esos tres jugadores se comieron todo el medio campo y Messi estuvo rondando libremente por todo el área propia de la selección Colombia. Para ustedes, Messi jugó un mal partido, como te están diciendo muchos. Para mí no, para mí jugó muy bien. No muy bien, pero pues, o sea, no se despelucó, como dirían por ahí. O Nos sea, complicó. tampoco me pareció. Nos complicó con esa línea de tres, porque si esas libertades que usted menciona, siento que no sabíamos por dónde cogerlo.
Andrés, es que yo siento que la selección Colombia se complicó solita. La verdad, no vi un orden. Por ejemplo, por momentos, por ejemplo, Queiroz, no sé si recuerdan el partido 0 que ganó que Colombia le ganó a Argentina en la Copa América 2019. ¿Cómo jugó Queiroz cuando defendían? 4-5-1. ¿Sí? Por momentos se vio esa misma línea de 5 en este partido contra Argentina. ¿Y qué pasó? Cuadrado y Jefferson Lerma ubicaban casi el mismo espacio. Entonces, o sea, siento que Lerman terminó pagando algo que por momentos ni siquiera fue culpa de él. Entonces, no sé, igual ahí se nota que Reinaldo Rueda, con el cambio se nota que Reinaldo Rueda cometió un error sacando a Lerma y metiendo a Muriel. Ahí dijo, hey, la embarré con toda. Y cuando ingresó Muriel, se vio, o sea, de verdad se vio otro fútbol junto con Juan Guillermo Cuadrado. Creo que esos dos jugadores le dieron mucho desequilibrio en la zona del ataque y en la zona de defensa también, si se puede decir. Luis Díaz, y lo vi muy perdido. La verdad, esa banda izquierda, ni fu ni fa. La verdad, lo vi en la pantalla cuando le dio la mano a Marchesina, su compañero De del equipo. Porto, porque no vi qué más hizo. Pero sí, o sea, siento que ese primer tiempo, la verdad, fue para olvidar. Reinaldo Rueda, bien que, o sea, cometió el error, pero lo reconoció, dijo, hey, no, tenemos que arreglar esto en el menor tiempo posible, hizo el cambio al minuto 30 y creo que cambió el partido. Incluso creo que tuvimos para irnos 2-1 abajo en el primer tiempo, pero bueno, se desaprovecharon ciertas oportunidades. Muchachos, ¿qué dejó esta fecha? Esta doble fecha de eliminatorias, esta séptima y octava fecha. Estaba revisando los resultados de ambas jornadas y los equipos a los que mejor le fue fueron Brasil, imparable. Imparable, creo que no tiene rival en esta eliminatoria. 6 de 6. Y me sorprende Bolivia y Colombia. Me sorprende porque, bueno, Colombia, porque sabemos que no venía bien, pero sacó 4 de 6, invicto en esta doble fecha eliminatoria. Y Bolivia obtuvo los mismos puntos de la selección colombiana. 4 de 6, ganó en casa, muy bien, 3-1, y sacó un resultado de visitante súper importante. Pero, ¿qué lectura le dan a esta doble fecha eliminatoria de la selección Colombia, Maf? Bueno, la lectura que le damos, pues yo personalmente le doy, es que Colombia se supo lo que decía Reinaldo Rueda, recordó ese estilo de juego, pues que lo ha llevado quizá también a esos dos mundiales, pero hay algo que sí anoté, que es, por ejemplo, el juego en espacio reducido. Colombia en los entrenamientos hizo el juego a espacio reducido, espacio corto, pero Argentina le supo ganar en esos momentos en que se veían 3 a 3, por ejemplo. Por ejemplo, cuando tú mencionaste a Paredes que se comió esa mitad de cancha, fue precisamente en ese espacio, en ese juego de espacio reducido. Y siento que Colombia ahí falló un poco porque daba muchos espacios y también no hubo buena comunicación. Y pues no sé si ustedes vieron o si no pueden leer en quienyquiera.com la discusión que hubo entre Cuadrado, Mina y Sánchez en esa parte, luego del gol, que es no comunicación. Y pues precisamente cuando no hay comunicación, pues se cometen errores y pues errores a veces traducen a gol. Y también el exceso de respeto. Quizá esa es uno de los problemas fundamentales que bueno, el fútbol puede pasar, pero la mentalidad también juega un papel muy importante, es el exceso de respeto al rival. Si bien no hay que demeritar a ningún rival, ya sea el último de la tabla, sí también hay que pues, creerte que estás en casa, que tienes que pues, ganar los 3 puntos. Y también saber cómo reponerte frente a un gol o varios goles y cómo reponer ese estilo de juego y recordar cómo se tiene que jugar. Entonces siento que es un balance bueno para la selección Colombia, estoy segura que puede mejorar y pues lo que tú dices, por ejemplo, un Bolivia que también consiguió esos 4 puntos y que ha demostrado que también hay un proceso en un proyecto deportivo, eso también se traduce a cómo son las eliminatorias sudamericanas que son... Pues ya no son tan determinantes con las estadísticas, sino que hay más sorpresas y que por ende la competitividad es mucho más grande. Entonces, pues fue un balance bueno y yo espero que vayan a ser mejor las que vienen. Sí, la verdad, con los resultados de Perú, del triunfo de Perú a Ecuador y del empate de Bolivia-Chile, de verdad que uno dice, estas eliminatorias sorprenden cada día. André, ¿qué te deja esta doble fecha de eliminatorias y qué conclusión puedes sacar de esta selección Colombia de Reinaldo Rueda?
Bueno, desde lo estadístico, sin duda que es una muy buena jornada de eliminatorias, por lo que ya hemos mencionado, se nos dieron todos los resultados, aparte los resultados de la Selección Colombia también favorecieron. Desde lo psicológico también, o sea, desde el video anterior vengo hablando de este tema y siento que es un aspecto muy importante porque de verdad nos veníamos de comer seis contra Ecuador, no era fácil recuperar este equipo, no era fácil perder a dos de sus figuras como son James y Falcao, entonces también destaco como más allá de los resultados, lo que mostró el equipo, mostró entrega, por lo menos hace años no veía el nivel que mostró Cuadrado. La entrega, el compromiso, y creo que el mejor ejemplo es esa pelota que le recuperó a Lo Celso en por la banda y salió corriendo. Hace años no veía Cuadrado tan conectado en defensa, en ataque, cumpliendo la función de un capitán en el campo, y creo que eso habla muy bien de la mentalidad colombiana. ¿Qué me dejó también? Me deja también muchas dudas en cuanto a la confección del equipo. Ya Germán lo mencionó ahorita, la banda izquierda a mí me sigue generando bastantes inquietudes. El tema de Luis Díaz creo que pues, es un buen jugador y puede seguir creciendo, pero sí no estoy conforme con el lateral izquierdo. Creo que hay algo que hacer en esa zona porque si bien Tecillo mostró un crecimiento importante en el partido de ayer, no lo hizo tan mal, no desentonó, pero no sé, a mí me pasaba que él tenía el balón en sus pies en jugadas ofensivas y siento que no se lo veía torpe, él sentía que no podía ofrecer algo más. Entonces creo que si nos falta algo de profundidad por esa zona, en ese lateral izquierdo, y nada, el tema es también desde la mentalidad de los jugadores, de cómo salen a afrontar los partidos, el tema de que nos sigan castigando con goles tempraneros, no puede seguir pasando porque no va a llegar el partido que no vamos a dar abasto, pero pues, me deja entre certezas y dudas, pero es un buen balance en esta doble fecha eliminatoria. Así es, y estaba por ahí, leí que Barranquilla es la casa, no es la casa de la Selección Colombia, sino de la Selección Argentina. No sé por qué a los locales les cuesta tanto sacar un buen resultado ante los argentinos. Creo que de entrada ya se sienten inferiores, se los comen de pura cancha. El segundo tiempo fue así: Argentina se comió a Colombia de puro canchero. Esos son los argentinos, sin desmeritar obviamente el buen fútbol y el buen trato al balón que tienen y los jugadores históricos que han sacado. Durante mucho tiempo. Quiero leer un datico importante de Mr. Chip que dice: Argentina ha desaprovechado dos goles de ventaja por segunda vez en toda la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo. El único precedente data del 6 de septiembre de 2003 contra Chile, que ganaba 2-0 en Buenos Aires y el partido acabó 2-2. Resaltó esto porque, si bien, primero ante los argentinos, lo que les decía, da la percepción de que los jugadores se sienten inferiores al rival. Ven una camiseta grande y como que, lo diré con todo respeto, pero como que se achican, como que siento que se arrugan dentro del campo de juego. Pero aún así, en el segundo tiempo sacaron todo el carácter, se les vio mucha jerarquía. Lo de Miguel Ángel Borja lo critiqué en un momento, pero fue el jugador que fue fastidioso, que como que entró a pelear, pero creo que esa pelea por momentos se necesita, porque es que el Demostró esa jugador rebeldía que colombiano, usted dice, fue el uno de los exacto, pocos que exacto, el atacó con jugador esa colombiano es muy rebeldía. dormido. O sea, el árbitro pitaba unas faltas que no sé ni por qué las pitaba y los jugadores colombianos como que alegaban, pero entre sí, hey, vayan y presionen al árbitro, pero, o sea, ¿cómo así que una falta hay, que nadie entiende que por qué la pita? O los jugadores argentinos ya en el segundo tiempo se fundieron, ya no tenían más fútbol, se dedicaron a quemar tiempo y los colombianos, no, bueno, sí, que sigan quemando, no, o sea, necesitamos esa rebeldía y esa gallardía en todos los partidos y más contra los equipos grandes. Bueno, muchachos, en estos dos partidos faltaron unas piezas súper claves, como lo son James y Falcao. ¿Creen que esas ausencias sí pesaron en estos dos encuentros? Maf, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues sin duda cuando en el exterior pueden ver cómo va James y Falcao y dicen, no, pues ya están medio hechos en ese planteamiento, pero rescato todo lo que ha hecho Juan Guillermo Cuadrado, que a pesar de que no esté James y Falcao ordenando o quizás siendo un poco más incisivos en el ataque, se pueden dar como otras maneras de jugar, pero manteniendo esa misma colectividad. En momentos pues uno dice, claro, ahí debió estar Falcao, ahí debió estar James, Falcao no se va a comer ese gol, Falcao, en fin. Pero son situaciones que, o sea, el mismo fútbol te pone para que tú puedas tener otro tipo de jugadores, como lo es un
Luis Fernando Muriel, como lo fue un Borja también, como también lo fue un Cuadrado, o como también lo ha hecho la defensa colombiana, que pues no siempre tienen que ser los delanteros los que hacen los goles y determinan el rumbo de un partido. ¿Hacen falta? Sí, pero no podemos depender de ellos. O sea, si bien son referentes, no tenemos que depender de ellos para tener un gran resultado y decir como Colombia sí pudo tener 4 puntos de 6 posibles. Sin embargo, pues ya también se espera que para la Copa América ellos puedan estar y también podamos demostrar esa calidad de fútbol que hay en el fútbol exterior, como por ejemplo, pues James en el Everton, pues todo lo que ha hecho los colombianos en Italia. Entonces la idea es retomar lo que se ha hecho, demostrar que también Colombia como selección puede también destacarse mucho más, pero no depender de jugadores porque pues nos pasaría las otras selecciones que si no tienen a su referente, pues no hacen nada y pues Colombia tiene jugadores para demostrar y para como sacar ese brillo que necesitan y esos goles que necesitamos. André, el liderazgo de esos dos jugadores, quizás lo tomaron de buena forma David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. Sin duda, Germán, sin duda. Como lo hablábamos ahorita, el tema David desde su liderazgo, desde el arco, desde con las 4 atajadas fundamentales que hizo, lo demostró. Cuadrado desde el campo, apretaba, presionaba, de pronto le falta más ese hablar con el árbitro, pero pues el capitán del otro lado tampoco lo hacía. Messi tampoco es que se la pase detrás del árbitro reclamando. Entonces, Cuadrado lo hacía como desde su entrega, creo yo que eso también inspira, eso también motiva, que es decir, hermano, si este man que juega en la Juventus, juega con Cristiano Ronaldo, viene de ser uno de los máximos asistidores de Europa, está haciendo esto, venga, los demás también lo hacemos, creo que eso también inspira y motiva. Sobre el tema de James y Falcao, creo que desde el punto de vista nombres, para cualquier selección mete mucho más miedo decir, hey, está James Rodríguez, un futbolista de Pergaminos que viene de un momento inestable, por decirlo así, pero que en cualquier momento puede hacer algo. Creo que en ese sentido hacen falta, desde el tipo de liderazgo, sobre todo el liderazgo de Falcao, que yo siento que es un liderazgo positivo, propositivo, creo que también hace pues, un poco de falta, pero el equipo sin duda demostró que hay vida sin James y sin Falcao. El abrazo de Muriel cuando hizo el primer gol con Reinaldo Rueda también me dejó una buena sensación, creo que el equipo está respaldando a Reinaldo, creo que hay confianza en el entrenador. El tema de Falcao me gusta la actitud que también ha venido asumiendo en este tiempo que no ha estado en la selección, muy pendiente, mandando mensajes, mostrando apoyo. Y bueno, el tema de James sí me genera ciertas dudas porque muchos creemos que está en sus vacaciones y demás, pero pues creo que faltó un mensajito de apoyo a la selección antes, durante y después, ¿no? Ese es el momento que no se ha pronunciado, no ha enviado ningún tipo de mensaje, pero pues días atrás sí estaba muy activo posando en el gimnasio, mandando el video jugando con la hija, que no está mal, pero pues creo que también por el momento que venía la selección, creo que no está de más ese mensajito, creo yo. Sí, yo creo que ahorita se ha dedicado a ser más influencer, reuniéndose con estrellas como Nicky Jam, como Juanes, como el basquetbolista Miami Heat, Maluma. Bueno, estaba ahí como, no sé si quiere que aumenten sus seguidores en las redes sociales, pero bueno, no, o sea, digamos, y se le critica, o sea, es una crítica que uno dice, hey, o sea, eres el capitán, eres el líder, pues más allá de que ya hayas tenido una comunicación interna con ellos, que puede que los haya llamado y nosotros no sepamos, pues un mensaje en redes sociales también, pues creo que llama bastante la atención. O sea, yo sé que Falcao no lo hace como, ay, sí, para que nosotros aquí lo alabemos, y no, es que es un líder diferente, o sea, y bueno, en cuanto al juego, yo soy de los que, hey, dame siempre a Falcao y a James hasta que llegue ya el día de su retiro. O sea, para mí esos dos jugadores son pieza clave en esta selección Colombia. Incluso me atrevo a decir que si Juan Zapata está en mejor condición futbolística, no importa, yo pongo a Falcao siempre de titular. Esa jerarquía creo que no la va a tener ningún futbolista colombiano, ni la ha tenido un futbolista colombiano en toda la historia. Así me acaben los hinchas de esa selección del 90. Esto te va a curar, te va a la van a curar. Sí, van a decir, hey, este man está viendo fútbol desde el 2010. Bueno, muchachos, ya para concluir, se viene la Copa América. Se vienen rivales como Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil. ¿Cómo lo ven? Ayer me dejó una sensación ese volante de marca que
El programa pasado dijimos que era Cuéllar, ese volante fijo de Reinaldo Rueda era Cuéllar, pero ayer a Cuéllar lo vi muy perdido, pero muy, 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 muy perdido, le vi muy mal partido. Y no sé, y me dejó la sensación de que quizás es Mateus Uribe como ese hombre, esa pieza clave de Reinaldo Rueda, pero no sé cómo lo ven ustedes y cómo ven a la selección para el inicio de la Copa América, Maf. Bueno, esta Copa América, empecemos, ha estado muy embolatada, como en un mar de incertidumbre, que no sabemos realmente si llegue el domingo 13 de junio, pues con todo, pues obviamente sin público, pero pues en los estadios, con todas las los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, siento que hay un clima de conformismo, tocó jugar, o sea, porque los jugadores también dijeron como no, no queremos, pero pues ya tocó jugar. Pero se espera, yo por lo menos espero un buen juego, tanto de Colombia, obviamente, también como otras selecciones que demuestren que, si bien ya estamos un poquito más de 2 años, de menos de 2 años del Mundial, también se pueden sacar cosas y resultados muy positivos para todo el proyecto deportivo. Espero y sé que va a estar, a ver si Falcao, que nos, pues, podrían también sumar a todo el proceso y el trabajo que lleva Reinaldo Rueda para tener como esas generaciones que vienen de otros mundiales para estas nuevas, incluyendo también a jugadores también de la Liga Colombiana. Entonces, sé que el ambiente a veces no puede estar siempre para la fiesta del fútbol, y más en medio de tantas coyunturas que suceden en la parte social, política, en fin, de todo, pero podría ser como ese bálsamo de quizá desconectarse un poquito de todo lo que sucede para realmente ver el deporte como un agente de reconciliación. Y pues bueno, que sean pues mayores resultados positivos para Colombia y un planteamiento como lo ha venido trabajando Reinaldo Rueda, de memoria, de juego colectivo colombiano. Y pues también espero ver varios nombres de la Liga Colombiana, que pues sé que hay de dónde explotar todo ese talento. Sí, Maf, lo que tú dices, la verdad, yo quedé con ganas de ver a Hamilton Campaz, quería ver esa culebrita ante los argentinos, creo que hubiera hecho un buen partido. Bueno, Andrés, se viene la Copa América, se vienen rivales directos como Perú, Ecuador, Venezuela, rivales con los cuales sí nos podemos mirar como de tú a tú, ya que pues no tenemos como esa historia tan rica futbolísticamente hablando, a comparación de Argentina, de Uruguay, de Brasil. ¿Qué lectura le puede dar como a estos próximos rivales y a este inicio de una nueva Copa América, André? Listo, ¿no? Como lo hablábamos que día en una charla entre amigos, bueno, imposible no pasar de la fase de grupos de la Copa América, pues porque pasan todos prácticamente. Entonces creo que ese no es el reto, sino el reto ya es desde lo futbolístico, mostrar un buen funcionamiento. Creo que hay algo de sangre en el ojo por el tema de Ecuador, el debut. Creo que es una buena oportunidad para demostrar que ese resultado, bueno, fue algo ajeno, bueno, lo que haya sido, creo que es una buena oportunidad para mostrar el buen nivel de que mostró el equipo de Reinaldo Rueda en esta doble fecha. Y pues, ¿qué me deja? Que creo que se puede confeccionar un mejor equipo, creo que tenemos demasiados delanteros, creo, delanteros centros, creo que tenemos demasiados volantes de marca y nos están faltando alternativas por los costados. Creo que eso es algo de lo que no se ha hablado. Bueno, ahorita ya Morelos superó el COVID. Morelos a mí en selección, francamente, le puede ir muy bien haciendo goles contra universidades escocesas, pero a mí en selección no me llena, no me parece que sea el tipo de delantero que debo ocupar el puesto en la selección Colombia, así que creo que faltan más dinámica por los costados. Jairo lo hace bien, lo poco que lo hemos visto. También me quedé con las ganas de ver a Hamilton Campaz, pero bueno, el partido también era una papa caliente, era difícil, pero creo que pues es difícil que Reinaldo cambie el grupo o traiga novedades, pero sí me gustaría ver sobre todo más talento por los costados y no tanto volante de marca y no tanto delantero, pero pues esperar a ver cómo nos va. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo soy muy fan del volante creativo. O sea, la verdad, a mí sí me hace mucha falta ver el diferente dentro del campo de juego, el que tiene una visión totalmente distinta a la de los demás jugadores. Bueno, muchachos, ya nos despedimos, se nos acaba el tiempo. El tema de la virtualidad también nos ha afectado. Están por acá trabajando, no sé por qué, a estas horas. Ah, y Teletrabajo, teletrabajo, no sí, hay más bueno. excusas. Esperamos que nuestros seguidores nos disculpen esos ruidos un poco molestos, pero bueno, esto se hace con total pasión.
Nos encanta hablar de fútbol, obviamente de la selección Colombia. Y bueno, muchachos, nos despedimos. Maf, tus redes sociales, mensajito. Bueno, me pueden seguir en Twitter, arroba marfabardosrueda, y en Instagram, arroba marfabardosrueda. Y pues bueno, mi mensaje es, pues esperemos con qué nos sorprende Reinaldo Rueda. Yo sé que, pues yo le creo mucho al entrenador, y pues esperemos muy buenos resultados, y también esperemos que es un proceso, que tenemos a un ser humano tratando de hacer las cosas bien, no tenemos a un mago, entonces esperemos que todo salga muy bien y pues bueno, seguir pendiente de lo que puede pasar con la selección Colombia y nada, seguir pendiente de fútbol y no olviden seguir a raquenique.com. André, redes sociales y mensajitos ya para despedirnos. Bueno, en mis redes sociales me encuentran como Andrés A. Romero C en Twitter y Andrés.RomeroC en Instagram. Mensajito, obligación en triunfo ante Ecuador. Me parece que por el antecedente más cercano, que es ese 6-1 vergonzoso, sí o sí hay que ganar. Y pues nada, empezar con pie derecho en la Copa América, muy de acuerdo con lo que dice María Fernanda. Nos entrena un ser humano, no un mago. Pero pues ya esperamos que poco a poco empiece a demostrar esas capacidades que lo llevaron al banquillo de la selección, Germán. Sí, me uno a ese mensaje de ustedes. No quiero que porque Reinaldo Rueda empezó con el pie derecho en esta doble jornada de eliminatorias, ya lo alabemos o ya digamos que es Dios, porque no es así, es un ser humano. Pero tampoco quiero que cuando nos empiece a ir mal lo matemos. Él es un señor y merece todo el respeto, así como lo merecemos pues todos los que opinamos de fútbol y bueno, los que opinamos diferente. Bueno, mis redes sociales, en Instagram, Pipe Alarcón A. Y bueno, nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes, hablar acá con mis amigos, compañeros de trabajo sobre fútbol, sobre la Selección Colombia. Mi nombre es Germán Alarcón y no olviden que quien y qué es el placer de saber, ver y oír más. Hasta pronto.